sociedad civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, la imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso aquí en su programa Gestión Social, en esta tercera presentación del día de hoy. Hemos tenido un día intenso esta tarde, esta tarde-noche. Ustedes ya conocen a una líder. Me encantas. Me encantas como líder, como persona. La actuaria Nayeli Santiago Díaz, Nash. De cariño, Nash. Porque tú estás haciendo mucho de lo que necesitamos en México. El poder promover esto entre todas las personas. Ojalá que más personas hagan caso, escuchen, apliquen, aprendan de todo esto que decimos aquí, porque son ejemplos de lo que sí se puede hacer en la vida todos los días. Y hoy lo vamos a platicar con David Ulises Torres Arciga. Eres bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué edad tienes? Tengo 16 años, casi 16 17. Años, casi 17. En septiembre cumplo los 17. Líderes, ¿qué líderes tienes ahí en la Fundación SIL? Tú eres alumno de preparatoria, acabas de terminar el quinto año de preparatoria allá en la prepa 6 de la UNAM, en el Carmen, en el Centro Histórico de Coyoacán. Yo quiero hacer una mención muy especial porque terminaste con excelencia. Se dice fácil, pero te voy a pedir que nos platiques cómo lograste terminar con esas calificaciones. ¿Qué eras como persona antes, como estudiante? ¿Qué pasó en tu vida al llegar a SIL? ¿Y qué resultados has tenido después de todo lo que has compartido, aprendido, aplicado en SIL como líder? Bueno, pues cuando yo entré a cuarto año de prepa, como es un cambio totalmente, es totalmente diferente, ¿no? Esa puerta abierta, entonces me sentía libre, como que podía hacer lo que yo quisiera, entonces no le eché muchas ganas en cuarto año de prepa. Entonces en mate me había ido no muy bien, había sacado como, casi me iba a final de mate, entonces mi mamá me castigó y me metió al SIL. ¿Como castigo? Ajá, al principio. No me digas. Castigo, al principio. A ver, sí. ¿Quieres dar el nombre de tu mami, por favor? Se llama Marisa, bueno, María Isabel, pero todos le dicen Marisa. María Isabel, ¿sí? Arcia, muy bien. María Isabel, bienvenida al programa. Así que puedes decir hola, aquí está el micrófono. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Así que tú llevaste así a tu hijo a SIL. Sí, para que se regularizara en matemáticas. Mira. Sabía que él tenía habilidad para matemáticas y entonces tenía que vencer, pues hay que impulsarlo y no al contrario dejarlo con esa habilidad. Claro, muy bien, muy bien. Así que, y cuéntame de este castigo. Ah, bueno, entonces al principio pues empecé como un castigo, ¿no? Porque exenté mis materias y son como 4 meses de vacaciones, entonces todo el verano estuve yendo todos los días. Hubo una semana en la que iba desde 7 de la mañana hasta las... No me acuerdo, eran como 7 de la noche casi. ¿12 horas? Ajá, con un descansito, no me acuerdo. No, pero ¿estabas 12 horas en SIL? Ajá. ¿En serio? Sí, hace un año. Una semana. A ver. Hubo una semana en la que estuve 12 horas y ya otras veces eran 5, 4. ¿Pero cuál fue el secreto para que te llegaras a quedar 12 horas ahí? ¿Qué pasó a ti en tu interior? No sé, me gustaban las clases, es un ambiente totalmente distinto. Sí, desde que me consta, el otro día que fui por ahí, te vi con un grupo,
Tuve la intención de entrar, pero dije, no, tú estás ahorita en tu actividad, no. Sería una descortesía de mi parte, sería una falta de amabilidad. Sí. Entonces me motivó, ¿no? A seguir adelante, a echarle más ganas. Sí. Bueno, entonces ya salí de cuarto con 8 o 9 de promedio. O sea, no fue. Sé que pude haber dado más, la verdad. Entonces eso fue lo que me desmotivó un poco. Pero ya acabando las vacaciones, entrando en quinto año de prepa, yo decidí estar ya no por castigo, ya por convicción propia, meterme al diplomado del CIL, donde te dan liderazgo y matemáticas. Mira, mira, ¿cómo ves? Los castigos funcionan. Bueno, entonces ya me metí, y entonces desde quinto yo supe, yo dije, le tengo que echar ganas, ¿no? Sí. Él sí siempre me apoyó, me decía que le tenía que echar ganas, iba a mis clases de mate de diplomado y fabulosos, ¿no? O sea, era de los pocos que sacaban 10 en los exámenes. Así fue la diferencia antes y después de entrar al SIL. Aparte de que le eché muchas ganas, Sí. gracias al equipo SIL que siempre estuvo atrás de mí. Sí. Entonces fue un cambio muy importante. Y pues ya en mate saqué 9. La maestra era la maestra más difícil de la prepa. O sea, era muy exigente. Pero pues eso me sirvió más, ¿no? Claro. Para dar más de mí mismo. Y el CIL también me exigía. Bueno, siempre me ha exigido. Me ha enseñado a levantarme, siempre a superarme. Y de ahí fue cuando saqué ya 9.6. Fíjate, terminar con 9.6, hoy se dice fácil, pero en la vida real tú has hecho un Sí. esfuerzo muy grande, te ha gustado, el SIL te ha llevado por un buen camino, el SIL te gusta, Sí. y ahora es para ti algo que tú llevas muy dentro, ¿no? Ya se puede decir como una familia. Mira, Nash, mira todo lo que haces, ¿eh? Ay, Nash, me tienes sorprendido cada vez que hablamos de todo esto. Hoy, el tema que forma parte de un proceso, hablando de herramientas de liderazgo, el día de hoy, el tema es la amabilidad. Quiero poner un ejemplo porque me pasó el día de hoy. Antes de llegar al programa, al primer programa que tuve, pues necesitaba comer algo y dije, bueno, aunque sea algo muy sencillito, pasé a un Burger King y lo digo porque ahí fue donde Eric me atendió. Y yo quería un café y Eric me atendió y me lo sirvió. Y luego tuvimos la oportunidad de platicar brevemente y hablamos del tema de la amabilidad. Le dije, Eric, tú eres un líder y tú eres una persona amable. Y además se le notaba, vamos. Un joven con cortesía, con educación, a lo mejor porque yo soy una persona de la tercera edad, entonces bueno, a lo mejor con un comportamiento de veras de gran respeto de una persona joven. Joven. Yo no sabía que era el subgerente de la tienda, el Vips que está aquí, digo, el Burger King que está aquí por el World Trade Center. Cuando me enteré que es el subgerente, regresé con él y dije, ¿sabes que tengo razón? Tú eres líder, por eso estás como subgerente. Y me encantó la idea. Personas jóvenes así necesitamos en México. Personas que logren proyectar algo como tú lo estás haciendo. Habiendo pasado una etapa muy difícil en tu vida de materias, como es el caso de mate, ahora terminas con excelencia. Y mira, yo creo que todos en la vida necesitamos acompañamiento. No todo lo podemos hacer solos. Isil es una verdadera compañía para ti. ¿Nos quieres platicar algo del tema de la amabilidad? Sí, bueno, la amabilidad para mí es una virtud. Es cuando las personas son educadas, Sí. bondadosas, cortés, Sí. esas características para mí es una persona, se le considera una persona amable. La amabilidad, no solo se encuentra en los actos, también en gestos y en palabras. Ah, claro. Un ejemplo de gestos es una sonrisa, ¿no? Claro, es Sí. verdad, es verdad. Que además
tanto nos hace falta en la Ciudad de México. Es muy difícil que las personas que no se conocen se sonrían. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se ve extraño. Hoy tuve dos experiencias. Y fui a hacer un trámite. Y estaba yo en la fila y le pregunté a una persona que estaba delante de mí, oiga, ¿y esto, esto? Una persona, por supuesto, con experiencia en el trámite que yo estaba haciendo. Y es verdad. Cuando alguien te lo dice con certeza, con precisión, te orienta debidamente, con gusto, con esta naturalidad, esta espontaneidad, se nota. Este fue un caso, el otro dije dos. No, fueron más el día de hoy, fueron más el día de hoy. Estaba yo esperando a una persona y había dos personas ahí junto y nos saludamos y nos sonreímos. Le dije, oiga, ¿por qué es tan difícil en esta ciudad hacer lo que estamos haciendo? Saludarnos y sonreírnos. ¿Por qué? La gente va demasiado estresada, demasiado irritada. Sí, sí, sí. El día a día que van viviendo no te permite pensar en lo que, en las necesidades emocionales. Es verdad. Que la otra persona tiene. Inicialmente empezamos pensando en las necesidades económicas y materiales que tenemos, porque somos egoístas por naturaleza, y primero yo, después yo, al último yo. Entonces eso nos dificulta poder pensar y ser empáticos con las necesidades de las otras personas. Es verdad, no pensar solamente en uno, tienes toda la razón, de veras. Exactamente, y cuando ya hay esa empatía, la amabilidad es la primera puerta. Entonces, el hecho de tener una sonrisa, como comentaba Ulises, un gesto, una acción de únicamente sonreírte como gratitud, no necesariamente tienes que decir gracias, sino a lo mejor inclinar la cabeza y sonreír. Es cierto, es verdad. Ya te está abriendo una puerta, ¿no? Sí. En la tarde platicábamos Ulises y yo de varias frases. Una es la que voy a leer, ¿me permites? Ah, muy bien. Que me encantaría que nos la explicara Ulises. Sí. Que dice, con palabras agradables y un poco de amabilidad, se puede arrastrar a un elefante de un caballo. Bueno, a ver. Obviamente es una metáfora, ¿no? Claro, es una metáfora, porque sí, claro. Es casi imposible que un caballo arrastre un elefante. Claro, son muchas toneladas. Sí. Sí. Pero a lo que se refiere es que con palabras de amabilidad, siendo amables, claro, podemos lograr muchas cosas, ¿no? La amabilidad nos abre muchas puertas. Sí. Fíjate, ahorita me han hecho ustedes pensar en los casos de amabilidad que he tenido este día. Uno de ellos, de aquí para allá. Uh-huh. ¿Qué le cuesta a uno, si puede, a darle una atención a una persona? ¿Qué nos cuesta? Hablando sobre todo, en mi caso, de personas de la tercera edad. Yo tengo 67 años, pero hay personas mayores que yo. Y a veces un pequeño detallito, un pequeño, pequeño detalle, le puede modificar ese instante a esa persona. Exactamente. Es verdad. Fíjate, me has hecho pensar muchas cosas con este concepto de la habilidad que tenemos. De hecho, yo también pienso igual que usted, pienso lo mismo de dar un poco de atención a otras personas. Sí. Y de hecho yo estoy yendo a asilos, porque también siento que las personas de la tercera edad necesitan un poco de atención. Bueno, aún con mi edad, ¿me puedes hablar de tú, por favor? Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? No, ¿pero no? ¿Qué? Fíjate, no. Me está costando trabajo hablarme de tú. ¿Qué te cuesta decirme Jesús? Yo, bueno, te digo Ulises. Bueno, Jesús, entonces... Eso. Entonces, Además, mira, este tiene una razón de ser. ¿Por qué el hablarnos con esta comodidad, con esta amabilidad? Lo que tú dices, yo creo que es un ejemplo de que sí lo podemos hacer. Tratarnos de esa manera, con amabilidad. Cuéntanos del asilo de ancianos. Me tiene sorprendido, vamos, esta espontaneidad tuya como joven por hacer algo responsablemente con otras personas mayores. Pues sí, a mí también, le digo, comparto la misma opinión que tú. Sí. También pienso que la gente necesita un poco de atención, ¿no? Y más esas personas de la tercera edad, que muchas ya están abandonadas. Sí, sí, es cierto. Muchísimos hay de casos a casos, y entonces está terrible. Entonces, lo que yo hago con una asociación, sí, vamos a asilos, a
no ayudar, porque muchas veces pensamos que nosotros vamos a ayudar a los ancianos, ¿no? Pero en realidad terminas dando cuenta que ellos son los que te ayudan, porque tanta experiencia que te dejan ahí es increíble. ¿Podemos saber a qué así lo estás yendo o a cuál has ido? Así es una asociación de jóvenes. Sí. Aproximadamente somos 130 y atendemos 11 asilos. Ah, 11 asilos. Ajá. ¿Cómo se llama tu asociación? Se llama Nahuiolin. ¿Es náhuatl? ¿O qué es? No, significa, es una, el lobo es una florecita que significa de hagamos comunidad. Ah, bien. Mira qué sorpresas de veras. Tú eres aquí quien nos trae todo esto aquí a la mesa, Nash. Sí. Gracias, de veras, porque a mí me emocionan todos esos detalles de la vida, porque nos hace creer en las personas, nos hace creer en los jóvenes. Tener esperanza. Y ojalá que muchos jóvenes que lamentablemente cuando se ven con dificultades en la preparatoria, lo que hacen es desertar. Lo hemos comentado aquí en el programa, por lo menos el 50% de jóvenes que entran a la preparatoria desertan. Y me han dicho, es más del 50%, Jesús. Maestros que están en preparatoria. Y uno se pregunta, ¿y a dónde van esos jóvenes? ¿Qué hacen? Y no están estudiando, ni están trabajando. ¿Qué están haciendo esos jóvenes? Por eso, la filosofía de SIL, ahí me alienta mucho, de crear estos líderes. Sabemos que todo el mundo tenemos un líder interior. Claro. Pero si no se desarrolla, ahí se queda. Y justamente nosotros lo que trabajamos cuando ellos están en desarrollo, para nosotros dejan de ser estudiantes, comienzan a ser líderes en desarrollo. Ajá. Porque se les tiene que entrenar a sacar lo mejor de ellos mismos en cada clase. Y que no solamente se tiene que ver en la escuela o con nosotros, sino también tiene que impactar, lo que hablábamos la primera sesión, tiene que impactar en su casa, tiene que impactar en sus amigos, tiene que impactar, para empezar con ellos mismos, que se note un cambio del día a día de que soy mejor yo respecto a ayer y no compararme con otras personas, ¿no? Justamente cuando estábamos preparando el tema de amabilidad, veíamos lo importante que es la amabilidad en la vida de las personas. Claro. Las consecuencias de no ser amable, a lo mejor con un maestro, hacen que me vaya extraordinario, que me mande directo extraordinario o que el profesor ya no me quiera en la clase. Es cierto. Hay un dicho que me gustaría que leyera Ulises, que es si me lo puedes leer. La lengua es un pequeño miembro que presume de grandes cosas. He aquí que una pequeña chispa puede encender un gran bosque. Para bien o para mal, ¿verdad? Sí, es cierto. Es verdad. Y son consecuencias que se van dando una tras otra, tras otra, tras otra. Una pequeña mentirita se va convirtiendo en una pequeña mentirota, ¿no? Entonces, el hecho de que muchas veces nosotros no seamos amables con las personas, de que no tengamos amabilidad con lo que estamos haciendo y lo que estamos proyectando, nos empieza a cerrar las puertas. Fíjate, ayer, los que usamos el Metrobús y el Metro vivimos experiencias muy agradables algunas, otras muy desagradables. Ayer me tocó escuchar un altercado entre un hombre y una mujer, pero diciéndose cosas feas, así que uno se queda sorprendido. Es verdad. Fíjate, la palabra, lo que dices tú aquí. Claro, y vamos a tocar ahorita la amabilidad como herramienta de liderazgo. Yo, si yo soy amable, en consecuencia se me abren las puertas aquí y en China. Y no solo a nivel profesional. En la tarde cuando estábamos preparando la sesión de hoy sobre la amabilidad, veíamos también unos proverbios, unas frases ahí que te traemos preparadas. ¿Me la puedes leer otra vez, Juli, la de las mujeres? Ah, a ver. Vamos a ver un poco de las mujeres. Sí, respecto a lo que dijo el metro. Viene mucho al tema. La mujer florece por el trato amable del varón. Si no hay amabilidad, la mujer se marchita. Por lo tanto, la mujer es gloria del varón. Ay, mira, ayer, yo no sé qué hizo este hombre que entró en conflicto con esa señora, pero la señora seguramente entró en conflicto porque algo pasó. Algo hizo este hombre. Claro. Si él hubiera sido una persona gentil de ceder del paso o cualquier cosa, lo que haya sido, no hubiera pasado ese incidente.
Es cierto. Y sabes que yo creo que esta frase no se aplica únicamente a una relación de pareja. Claro, claro. Se puede aplicar de jefe a subordinado, de subordinado a jefe, porque también los jefes tenemos sentimientos y emociones. Sí, ajá. Sí, sí. Y se puede aplicar a una relación de amigos. ¿Sí? Si yo me peleo con Ulises, que además de ser mi alumno, es una persona que estimo y que si él está sentido conmigo y no me habla, marchita mis sentimientos. Sí, es verdad. Entonces, el hecho de que yo sea amable con las personas las hace florecer, las hace sentir grandes y las hace vibrar en otra sintonía, ¿sí? Que es ese trato amable que yo tenga, les va a dar ese empuje que probablemente necesitan en un mal día, sí, ¿no? Sí, sí. Y una cosa que era algo que también compartimos Ulises y yo, espero compartirla contigo, es una cosa ser amable y otra cosa dejar que nos pisoteen. Sí, tienes razón, es verdad. Ulises, usted es un alumno destacado de preparatoria. Yo creo que usted tiene muchas cualidades en su vida. En el tema de la amabilidad, ¿podría usted, fíjate qué cambio de tono, hasta de voz, ¿verdad? Hablamos de tú y usted, la diferencia de veras, fíjate, de veras es cierto. Estoy cayendo en la cuenta que el hecho de que nos hablemos de tú, sin que sea una falta de respeto, hace lo que tú estás diciendo. Exactamente. Podemos florecer. Fíjate, ahorita yo mismo estaba pensando, para mí mismo, decir, a ver, déjame hacer este ejercicio en vivo, hablando de usted así, con un tono de voz diferente y todo. Era. Fíjate, ¿qué diferencia hay de veras en esta parte de nuestro cuerpo que es la lengua? Exactamente. Y lo eso que podemos hacer. es algo que se debe de domar. Si yo estoy liderando Sí. un equipo de trabajo, tengo que hacer florecer a mi equipo de trabajo. Claro. No los puedo tratar. Hay un programa de unas bailarinas en donde la señorita que está entrenando a las bailarinas es bastante exigente, pero llega a ser hiriente. Yo no estoy teniendo a una bailarina plena. Ajá. En este caso, nuestros alumnos están plenos porque se les motiva, se les hace florecer en todos Sí, los áreas. sí, No sí. importa si van a ser actuarios como Uli, que va a ser Ah, actuario. sí. Ah, ¿ya te decidiste? Me inspiró. ¿Te inspiró Nasha a estudiar actuaría? Mira, qué sorpresa. Fíjate, después de haber tenido problemas con matemáticas, ahora Va a ser sucede que actuario. va a ser actuario. Así es. ¿Ya lo decidiste? 99.9. Cabe un porcentaje de posibilidad. Oye, te felicito. Lo hemos aquí comentado. Es de las partes más difíciles la definición vocacional. Dime, ¿cuántos de 10 de tus compañeros ya tienen perfectamente definido o es de 99.99 respecto de la carrera que van a estudiar? Casi ninguno. Casi ninguno, ¿verdad? Es verdad. De veras, qué gusto me da, Ulises, que todo lo que tú estás viendo, practicando, compartiendo en el SIL, sea para bien de ti en tu vida, como lo es para muchos de tus compañeros, Claro. que poco a poco van a estar viniendo con nosotros. Aquí estuvo Montserrat. Exactamente. Sí, también Monse nos, no, 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 nos fascinó su presencia como una jovencita de 17 años, si mal no recuerdo. Sí, tiene 17, Sí. ¿verdad, Monse? Sí. También, con ideas muy precisas, muy claras, compartiendo, así como tú. Sí, así como tú. Qué gusto de veras, ¿eh? Fíjate que para presumirte además a Ulises, nos preparó también Ah, Ulises los beneficios y los contras Ah. de el ser amable o el no ser amable, que digo, ya te mencioné unas, pero Sí, sí, Uli lo sí. preparó con con más detalle. Ah, adelante, por favor, Ulises. Bueno, beneficios de ser amable. Sí. Yo creo que el ser amable te abre muchas puertas, ¿no? El ser amable te, por decir, en un ejemplo en el SIL, ¿no? Sí. La amabilidad se siente el ambiente más, te sientes más como ahorita, ¿no? Sí. ¿Sí me explicas? O sea, más, el ambiente es más, ¿cuál es la palabra? A mí me gusta decir cómodo. O sea, Ajá, es más nos como te sientes sentimos más los niños más cómodo, cómodos. también te sientes más seguro, por decir, la Ah, comunicación entre el profesor y alumno es amable, ¿no? O sea, somos amables y entonces, de hecho, hasta te dan ganas de aprender más. ah, muy bien, muy bien, muy bien.
también, por decir, un ejemplo que me pasó a mí siendo amable, esto mi mamá no lo sabe, pero pues ahorita ya se va a enterar. La otra vez fui a caminar solo al parque, ¿no? Esas veces que quieres caminar solo. Sí. Y vi una chava, pues estaba bonita. Ajá. Y vi que otros chavos le estaban como echando la onda, ¿no? Sí. Pero de una manera no muy educada, diciéndole piropos y chiflándole y no sé qué. Y ya yo lo vi. Luego de repente empezamos a caminar y pues nos topamos y sonreímos. Y ya, pero yo la verdad no me la quería ligar ni nada por el estilo, solo como amiga, algo así. Ya, el punto es que empezamos a platicar y me dijo que, y le pregunté que por qué no les había, o sea, qué les había pasado, qué había pasado con ellos. Me dijo que no eran educados, que no eran amables. Me dijo que a mí sí me peló porque era amable y cosas así. Ah, muy bien. ¿Y se gana más con palabras de amor? Que con palabras de guerra. Sí, sí, sí. Mira, ha cambiado tanto el trato de los hombres a las mujeres y de las mujeres a los hombres. Mm. A mí me sorprende de veras que haya mujeres que se dejan pisotear, ahí sí, se dejan pisotear con el lenguaje de los muchachos. No lo puedo creer. Ella está en lugar a eso también. Y luego también se la juegan igual. Claro. O sea, juegan el mismo lenguaje con los muchachos, ¿no? Pero qué gusto también ver que las mujeres sí desean ser bien tratadas, amablemente tratadas. Cualquier ser humano, yo sí, creo, yo ¿no? creo que sí. Yo creo que si tú tratas bien a una persona, te diriges bien de manera correcta, vuelvo a insistir, la herramienta, la amabilidad como herramienta de liderazgo te va a abrir negociaciones empresariales, va a abrir a lo mejor beneficios para ti, beneficios personales, pero cuando tú eres una persona déspota, cuando tú eres una persona grosera, se te cierran las puertas en automático. Es más, cuando te dicen, a lo mejor nunca pides un favor, y siempre sonríes y siempre eres amable, pero el día que se te llega a ofrecer, jamás sabemos si la persona de más bajo nivel adquisitivo es la persona que te va a estar ayudando y te va a estar incluso salvando el pellejo, como decimos, ¿no? Es verdad. Es mejor tener una actitud amable tanto con el ejecutivo de alto nivel como la persona que tiene bajo poder adquisitivo. Sí. Entonces, el hecho de que tengamos esta la amabilidad como herramienta de liderazgo me va a ayudar a ganarme como líder la confianza de la gente. Sí. Ajá. Fíjate que algo que creo que también deberíamos de aprender en México es no únicamente a señalar las fallas de las personas. Exactamente. Hay muchos ejemplos. Voy a poner uno de ellos. Si uno va a un hospital y recibe una buena atención, como tú dices, de la persona más modesta, posiblemente sea la persona que está entregando un documento, o X, un trabajo muy modesto, o puede ser el médico, o puede ser un funcionario del hospital. ¿Cómo todo esto los mexicanos podríamos agradecerlo de alguna manera, e inclusive por escrito? Dejar una nota por escrito para decir, director o directora del hospital o la clínica, le quiero decir que el día de hoy he recibido una atención así, asá y asá de tal persona. Y dejarlo por escrito. Claro, y no sabes cómo le hace el día a esa persona. Lo hace sentir bien, hace sentir claro. que su trabajo vale la pena. Si a lo mejor exactamente, la persona vale la depresión, pena, es verdad, sí. Esa es el hecho de que te hayan felicitado, el hecho de que hayan tenido un acto, una sí. actitud amable, que comentábamos que se divide en gestos, en acciones y palabras. El hecho de que yo lo escriba, que tenga la gratitud con esa sí, persona, sí, sí. A mí me puede sacar de una depresión, ¿eh? O sea, sí. a mí me puedes sacar de a lo mejor un día que tuve terrible, que salí peleado con el esposo, con la novia, con el hijo, con la hermana, a tener algo que dice, mi vida realmente vale la pena y sirve para algo. Lo que claro. platicábamos la semana pasada del propósito, ¿no? Sí. Que eso se retribuye de manera, con un reconocimiento como líder y no como porque yo te lo digo. Ajá. Platicábamos sobre la Madre Teresa de Calcuta, sobre Gandhi, sí, ajá, y sí. la diferencia con Mussolini, se me lengua la traba, Mussolini, y con Hitler, ¿no? Que son dos, quiero llamarles
tipos de liderazgo diferentes. Yo estoy en contra de que Hitler era líder, para mí no era líder, era muy persuasivo. Sin embargo, Gandhi ganó la independencia, ¿no? Pacíficamente. Pacíficamente. Y a diferencia de Hitler, que fue por imposición, sí, a que haya sido más por amabilidad. Claro. Y se ganó la batalla. Se gana más dando palabras de amor que dando palabras de guerra. Hago sentir mejor a la gente que a mi equipo de trabajo, incluso en un regaño, Si yo como papá voy y le estoy duro y dale con el mismo error al niño, él termina por mandarme lejos. Alejarse, es cierto, alejarse. Y en donde se empiezan a refugiar los chicos, en otros lugares, donde no deben refugiarse. Es cierto. Ah, a ver, chat, a ver qué dice el chat. De abajo hacia arriba. Alejandro Gómez, excelente tema. En nuestro día a día nos olvidamos de ser amables. Felicidades por el tema. Ah, Alejandro Gómez. Gómez. Gracias, Alejandro, muy amable. ¿Tú? Muy buen programa. Excelente que se comenten estos temas que parecen olvidados. Pati Álvarez. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Es verdad, fíjate. Sí. Los hemos dejado en el olvido estos temas, ¿eh? Pero por eso está así. Sí. Para recordarlos. Pero ya no vimos otra vez. Desde el principio. A ver. Ahí va. ¿Qué dice? Es Roberto. Ah, es que es largo el Roberto, ¿qué dice? ¿Es Julio? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Es de Roberto Yáñez y dice... Qué gusto saber que aún existan jóvenes amables como tú. Muy bien. Luis González, felicidades, Ulises. Ojalá haya más jóvenes como tú. Muy bien, Uli. Muchas gracias. Sí. Sara Arroyo, felicidades por el programa. Excelente tema. Gracias, Sara. Mira. Teresa, felicidades, Nayeli. Excelente labor. Ayudar a... Ya no se ve. A formar líderes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, bien. No sé si hay bastantes. Mira, estos son signos de amabilidad de nuestro auditorio. Por supuesto que son signos de amabilidad. Argelia Solís, le envío un saludo también a Argelia, doctora también del IMSS, que justamente hoy platicamos de amabilidad. Ah, muy bien, a ver. Nayeli, buen tema, un verdadero líder nunca debe olvidarse de la amabilidad. Ya. Muchas gracias, Arge. Te la debo. ¿Qué decías del IMSS? Arge es una doctorada del IMSS, compañera mía. Es una gran amiga, entonces nos está viendo su hijo, yo espero ya pronto tenerlo por ahí. Lorena Grados, mi socia. Lorena, a ver qué dice Lorena. Vamos a ver, Lore, a ver qué dice Lore. Felicidades, Uli, lo estás haciendo muy bien y sin duda un gran ejemplo de amabilidad el que nos das. Muchas gracias. Muy bien. ¿Podemos invitar a tu amiga, la doctora, que venga claro al programa, por sí, favor? Claro que sí. Mira. Te invitamos. Ahí, Lore, con ella, vamos a tener otro más. Felicidades por esos. Por esa gran labor, abrazos y un saludo a Jesús. ¿De parte de quién? Lore Gratz. ¡Ah, Lore! Argelia Solís, efectivamente, no hay señal. Ella no se ve. Tenía ganas de verte conducir, Naya. Muchas gracias. Muchas gracias, Arge. Muy bien. Con ella, con la doctora del Seguro Social, vamos a platicar de muchos casos. Y ahí está Luis Rubén. ¿Cuándo inician cursos de extra para mate y física? Ya los iniciamos, puedes inscribirte cuando quieras, nos puedes marcar a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Tienen garantía de calificación mínima de 8 si vas con tiempo. No lo dejes al final porque si no, ya no podemos hacer tantos milagros. Muy bien.
Oscar Torres, ¿siguen llegando? Los mira, siguen llegando. Oscar Torres, felicidades a ambos, excelente trabajo. Pero sobre todo felicidades por el ánimo. Felicidades, Uli. Muchas gracias. Felicidades, Uli. Oscar Torres, ¿conoces a Oscar Torres? Me suena. ¿No es tu papá? No. Más arriba, no vemos el otro mensaje. ¿A Monse? Gaby, saludos a los dos, excelente hablar de valores. Muy bien. Sí. ¿Monse qué dice? No vi a Monse, yo creo que ya se terminaron. Bueno. Ok, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Decíamos del Seguro Social. El Seguro Social es un caso muy especial. ¿Cuántas personas se quejan de los servicios? Mucha gente. ¿Qué yo te puedo platicar? Que hay gente comprometida con su trabajo. Creo que la mayoría de las personas que trabajan en el Seguro Social y lo hacen a conciencia, tienen alto éxito porque son amables. Sí, pero también tenemos el lado opuesto. Entonces, hay que ver las dos caras. Y yo creo que en un valor humano, ¿no?, la amabilidad siempre debe ir por delante, porque es lo que incluso a una persona enferma en el hospital, claro, lo puede levantar. Claro, sí, es cierto, ¿no? Es verdad. Sí. Lo puede levantar y son cosas que debes tomar. Que sí. Esa persona que no sabes si su vida puede salvar la tuya. Le platicaba yo a Ulises un caso en el que a lo mejor la persona que está lavando coches, si yo no tengo una actitud amable y ve que me están asaltando y a lo mejor me caigo y me dejan tirada ahí, si yo no fui amable, pues que hay que se quede. Claro. Pero si yo fui amable, seguramente va a correr y decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Puedo leer una frase? Adelante, por favor. Bueno, me acuerdo que decía, trata a tus inferiores como te gustaría que te trataran tus superiores. Ah, mira, qué mensaje. Sí, claro. ¿Qué mensaje? Ah, sí, a ver, ven. Mira, lamentablemente hay quienes con el poder, donde sea, se sienten diferentes, superiores, pierden la noción de muchas cosas. Cuando que es tan fácil poder continuar con una actitud amable, sonriente, cortés. ¿Qué más dijiste? En el caso de la ser educado, bondadoso. Ser educado, bondadoso. Fíjate. Es cierto. Bueno, casos yo creo que hay muchos. Demasiado. A mí me gusta que las historias las platiquen, así es que esperamos la visita de la doctora del Seguro Social. Perfecto. ¿Cómo se llama? Argelia Solís. Argelia Solís. Argelia Solís. Argelia, estás cordialmente invitada, así que prepárate un día y vienes con Ash. Muy bien. Tenemos otra dama también aquí en el programa. No sale al aire, pero ¿nos puedes dar tu nombre? Carla Torres Arcila. Ah, ¿Carla? ¿Con K o con C? Con K. También es producto Ciel. Ah, a ver, Carla. Carla Torres Arcila. ¿También has formado parte del equipo de Ciel? Sí, en vacaciones. Ah, a ver, ¿y qué te llevó a Ciel? Querer entrar a una carrera. Genómicas. ¿A una carrera? Genómicas. ¿Qué es eso? Es como... está muy relacionado con el DNA y los genes. Ah, muy bien. Mira, de lo que nos enteramos, ¿eh? Todo lo que hay en el conocimiento y el ofrecimiento en la oferta de carreras. Claro. ¿Y ya decidiste? Sí, solo que ahorita estoy estudiando biología. Ya terminé mi primer año. Ah, vaya. Eso es. ¿Y llegaste también con circunstancias difíciles de materias al CIL? No tanto. Fíjate que lo que yo te había comentado es que los hijos son un reflejo de sus padres. Sí. Y sí, creo que los dos jóvenes que tienes ahorita aquí han sido bien formados, han sido bien estimulados y se les ha dado una trayectoria con objetivo. Hay muchas personas, papás, que dejan las condiciones de sus hijos al azar. Y el ejemplo que es tanto de Ulises como de Carla, son niños que tienen ya un objetivo definido porque así los formaron desde chiquitos. Entonces, ambos llegaron no solo, no porque fueran malos, sino porque deben
ser excelentes. Y es una exigencia a un nivel familiar que su mamá se los ha... que su mamá se los ha inculcado. Y yo te puedo hablar que la mayoría de las personas que, con las que yo trato, su mami es una persona que a mí me impone. Y para que alguien me imponga, implica que tiene personalidad. Muy bien. Ambos vienen formados ya con misión y objetivo. Ajá. Bien, y llegaron para florecer, para todo eso que ambos, hablo de los dos, son. Se potencializará, líderes en potencia. Sí, 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 me da mucho gusto. Espero que también en otro próximo programa vengas y estés acá de este lado, ¿eh? No únicamente como espectadora, ¿no? Ok. ¿De acuerdo, Carla? Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Mi líder? Sí. ¡Esa! Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Cuando hablaste de que ya tienes definida en el 99.99 tu carrera como actuario, que decíamos, es un paso muchas veces complicado para los alumnos, porque no tienen claro el propósito de su vida. Con eso empezamos la serie de Líderes en Potencia, propósito. Y Monse nos habló también, así como tú, con mucha preparación, con mucha convicción, con mucho ánimo. Además, con gusto, lo hizo con gusto, así como tú. Y yo creo que muchos jóvenes lo que no tienen definido es ese propósito en su vida. No saben qué hacer. Hay que felicitar a una mamá excelente. Gracias, pero no sé si los niños opinen, los muchachos opinen lo mismo. Uno cumple con lo que nos toca, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya ellos, no sé si opinen que si estamos en las mismas condiciones. Sí. Creo que se ve el reflejo, ¿no? Claro, se ve el reflejo. Los hijos son el reflejo de los Marisa, papás. ¿Verdad? Marisa. Marisa, sí. Marisa. No, yo creo que los hechos, los resultados es lo que hablan, ¿sí? Y yo creo que tu presencia aquí, la presencia de Carla, la presencia de Ulises, hablan de lo que tú eres como mamá. Ojalá que muchas mamás se enteren de que existe el CIL, el Colegio Internacional de Líderes. Por lo menos, hasta por curiosidad, pregunten o vayan a Monterrey número 490, cuarto piso, en la colonia Narvarte. ¿Es Narvarte ahí, no, verdad? Es Obrero Mundial 490. ¿Cuál dije? Monterrey. Ya les había cambiado el municipio. Obrero Mundial. 490, cuarto piso. Casi esquina, vamos a una cuadra. Atrás de Parque Delta. Atrás de Parque Delta, muy cerca de la avenida Cuauhtémoc. Es correcto. Sí. Yo decía, hasta por curiosidad, preguntar, ir, entrar a la página, vamos, enterarse. Exacto. Y yo creo que los que tengan oportunidad de difundir lo que es CIL, que lo hagamos. Alguien se va a ver beneficiado en su vida. Les cambia la vida cuando llegan, sí, a CIL. Sí. Sí, francamente, digo, no es porque yo esté a cargo de la institución, pero estaba yo harta de la mediocridad y creo que lo que yo le estoy aportando al mundo a través de los chicos es lo que marca la diferencia. Yo sé que Uli no es el mismo de ayer y que se nota esa diferencia, que estaban pasando por un proceso de adolescencia, sí, como cualquiera de nosotros lo pasamos y lo vivimos, ajá, donde traemos las hormonas que a lo mejor a veces nos hacen reaccionar de una manera no amable, pero el punto es ubicarnos. Claro. Ajá, ok, ya actué mal. Ahora tengo que resarcir el daño y mitigarlo, ¿verdad? Que claro, hablamos hace rato, claro, de mitigar, de prevenir las malas consecuencias. Y las malas consecuencias implican comprometerme conmigo mismo, para empezar. Sí, comprometerme, sí, sí. ¿Con quién debo comprometerme? Que en este caso sería la señora Marisa, en el caso de Uli y de Carla. Ajá. Y comprometerme a quién le estoy aportando mi vida, que es el círculo inmediato que me rodea. Mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo. Ajá. Yo como papá, porque no solo se trata de ellos, sino yo como papá también tengo que ser un líder para mi hijo. Si yo le comentaba yo a Ulises, ¿tú permitirías que yo le hablara mal a tu mamá si tú lo haces? Se quedó así. Obviamente él no lo permitiría. Claro, no. Entonces, ¿por qué nosotros como hijos podemos hacerlo? Yo como hijo no puedo
ponerme al tú por tú con mi papá si yo no quiero que alguien más lo haga. Si no, ¿con qué valor moral estoy defendiendo eso? Es verdad, ¿no? Es verdad. Y mira cuántos casos se dan actualmente de jóvenes irrespetuosos con los papás, con papá y con mamá. Cuando uno se entera de casos, por ejemplo, de agresiones, inclusive físicas, a los papás, uno se pone a pensar, ¿pero cómo es posible que un hijo sea capaz de levantarle la voz a mamá o a papá? Pero es formativo. O sea, si yo como papá no puse límites, de, ¿sabes qué? Si no cumples, no vas a la fiesta. Y lo termino dejando ir a la fiesta, aunque no cumplió, es formativo. Si yo como papá no soy firme en eso que estoy haciendo, firmeza no es igual a agresión. Quiero aclarar. Claro. Si yo como papá no soy firme con lo que prometo, sea una promesa buena o una promesa que no le parezca a mi hijo, voy a terminar con mi hijo desatado. Ahorita anda de moda el deja al niño ser. Sí, pero si el niño no se forma, si no lo metes en un molde en la niñez, claro, y adolescencia, tenemos al se me fue el reclusorio. Sí. Ajá, tenemos la correccional de menores. ¿Cómo se llama correccional? ¿Cómo se llama la el tutelar para menores? El tutelar para menores. Ahí los tenemos. ¿Sigue estando ahí enfrente de ustedes? Ah, sí, que ahí está. Ahí está. El tutelar para menores. Y justamente es padre que ellos lo vean, que el se me hizo fácil, sí, termina en el tutelar para menores. Sí, sí, sí. El se me hizo fácil termina en los juzgados. El se me hizo fácil, el que no me di la consecuencia, es que se me hizo fácil contestarle al profesor. He tenido alumnos que están en extraordinario porque contestaron al profesor. Y el maestro, y quítalos de ahí, y no pasan, y no pasan, y no pasan. Porque finalmente el profesor es el que tiene el sartén por el mango. Claro, uh-huh, tiene la autoridad, es verdad. Entonces, esa falta de amabilidad es una herramienta básica que todos debemos tener. Claro. Fíjate, hablando del Consejo Tutelar para Menores, es un ambiente muy triste porque los chicos no se pueden imaginar, no miden las consecuencias de que si hay una denuncia, son menores de edad, van al tutelar para menores. ¿Sí? Y es estar presos. Claro. Perder la libertad mientras están ahí adentro, pierden la libertad. Claro. Y lógicamente son ambientes muy difíciles, con escuelas de enseñanza para cosas muy duras en la vida. Y salen de ahí y salen a lastimar a otras personas. Exactamente. Lo ideal es que se tome conciencia de esto y no caer en esas situaciones. Como tú dices, hay límites. Y comprender. Yo creo que uno como papá, vamos, ya ha vivido lo suficiente como para saber que si haces esto, de acuerdo con la experiencia, va a pasar esto. Entonces, yo creo que el consejo siempre para los hijos es, o el límite, no es por coartar una libertad o un deseo, sino saber lo que puede pasar. Mira, ahorita recordé el caso de un amigo que se juntaba precisamente con muchachos que entraban en conflicto. Y los conflictos pueden llegar a ser hasta el uso de armas, no, cosas terribles que no se pueden imaginar. Si un papá sabe eso, lo que procura es que su hijo no se meta en esos ambientes. No porque lo quiera coartar. No, yo creo que esa no es la intención de los padres, como en el caso de Marisa, tu mamá. Sino abrir caminos que pueden ser mejor para ustedes. ¿Sí? Y lo que era un castigo se convirtió en qué? Una nueva experiencia que me ha motivado a salir adelante. Sí, sí, sí. ¿Cómo te enteraste de Sil, Marisa? ¿Quién te dijo? ¿Cómo supiste? Internet. ¿Cómo? Internet, la novela. ¿Ah, por internet? Sí, sí, sí. ¿Pero qué buscaste? Clases de matemáticas y física. ¡Ah, vaya! Uh-huh. Y fue así que caímos en el CIL. Y cuando me empezaron a hablar de líderes, pensé, este niño tiene que estar ahí. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Uh-huh. Por internet, fíjate, la página. Exacto. Además, es una página muy atractiva de la que ustedes tienen. Muchas sí, gracias. Sí, la verdad. www.fundacioncil.org.mx. Muy bien. Muy fácil además de entrar, sí, ¿no? Sí, muy fácil. Es cierto. Ahí están todos los datos, domicilio, teléfono.
Sí, en la página está todo. De hecho, hay una barra para que nos contacten. Inmediatamente nosotros revisamos el correo electrónico. Me gusta que me dejen el teléfono para así tener un contacto directo con ellos, la gente, y que sientan la seguridad que nosotros transmitimos con los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Saludos a Lore, por favor. De tu parte. En el plan que tenemos con ustedes, un jueves vienes tú, el siguiente jueves viene... No, en la programación, como te platicaba, ya tenemos sesiones. A ver, platícanos, damos un avance de eso. La siguiente semana vamos a proponer a otros de nuestros alumnos, venimos Lorena y yo. Viene un chico que queremos también motivar, se llama Oscar Gutiérrez. Le mando una felicitación porque al fin ya pasó como 5 extraordinarios, de los cuales... ¡5! No tengo idea bien cuántos, pero impactó la materia, pasó física, química, inglés, pasó los extraordinarios. Entonces, mira, lo vamos a traer también. Claro, claro que sí. ¿Hay otro mensaje? Yasmín Huerta, ¿dónde está la escuela y qué horarios tienen? Perfecto. La escuela está atrás de Parque Delta, en la colonia Narvarte. Estamos en Obrero Mundial 490, Interior 4, y los horarios son de 10 de la mañana a 7 de la tarde para apoyo académico, y para la división de idiomas están de 7 de la mañana a 9 de la mañana, y en la noche también de 7 de la noche a 9 de la noche para idiomas. Que también el tema de lo platicamos con Lore, qué importante son la cuestión de los temas de idiomas, sobre todo con la visión y el manejo que ustedes dan a los idiomas. Sí. Muy bien. Tenemos Marco García. Marco, muchas gracias. Felicitaciones a Nash y a todos los que son parte del equipo SIL. Muchas gracias. Un trabajo extraordinario. Muy bien. El equipo, ¿eh? El equipo. Sí, sí, claro. Yo te puedo hablar maravillas de mi equipo. Es gente que tiene pasión por su trabajo, que le gusta y que se refleja. Sí, es cierto. Carla Saavedra, Carla, un saludo, es una de nuestras alumnas, ya no alcanza a leer. Nash, muchas felicidades, gran equipo SIL, el del SIL voy para diplomado ya pronto, muchas gracias Carlita, te esperamos. ¿Qué es esto del diplomado? Porque inclusive aquí está en la camiseta. La camiseta puesta. Sí, sí, sí. El diplomado en matemáticas, vemos lo que es la parte de, desde aritmética hasta cálculo diferencial integral, prácticamente le estamos respaldando toda la preparatoria. Respalda lo que son tareas, exámenes, exposiciones, incluso si se llegaran a ir a exámenes finales, te respalda el examen final y ya muy extremo te llegaría a respaldar un examen extraordinario. Obviamente entran al programa de líderes en desarrollo, que se ve desde lo que es propósito hasta una negociación ejecutiva. Muy bien, ¿otro mensaje más? Fernanda dice, wow, qué frase Ulises, en serio. A ver. Pero mantente firme con esos valores. Muy bien, Uli. Ah, gracias. Mira. ¿Quién es a Fernanda? Pues hay mucha. Hanna dice, posiblemente los valores vengan de la casa, pero felicidad a Ulises, no muchos adolescentes siguen. Muchas gracias, Uli. Es verdad, gracias. Es verdad, es cierto. Sus valores, felicidades a la maestra porque ha encontrado el modo de que tengan el interés. Muchas gracias, Hanna. Sí, no, sí, es verdad. Muchas gracias. Y ahí sí, ese es un mérito personal tuyo. Gracias. Saúl Pérez, ¿el curso es por día, por semana? Bien. ¿Cada cuánto debo ir y qué tiempo debo estar? Wow, es una pregunta bien interesante porque son alumnos de alto rendimiento. Entonces, le entran, pero con muchas ganas al estudio, así de alto rendimiento. Sí, tú puedes elegir si vas 2 horas diarias, vas 4, vas 6 o vas las 8 horas diarias. Se te va entrenando a nivel mental con técnicas de gimnasia cerebral, y obviamente también respiros. Es como cuando vas a... Nosotros hacemos una analogía del ajedrez, no sé si ya te la platiqué. Has comentado algo aquí. Hacemos el mismo entrenamiento para que los chicos aguanten muchas horas estudiando sin bloquearse y poder liberar esa tensión para que sigan aguantando tanto nivel de estudio. Muy bien. A ver, entonces, a la pregunta, ¿cuánto tiempo? Entonces, el tiempo tú lo decides, el punto es tu compromiso, que tú lo logres. O sea, si realmente lo quieres lograr,
lo vas a lograr. Y si realmente estás comprometido con lo que vas a hacer, vas a tener puntualidad, vas a tener firmeza, vas a tener palabra, ajá, y vas a hacer hasta lo imposible por lograrlo. Entonces, si para ti son necesarias ir 2 horas, irás 2 horas. Si para ti tú sientes que es necesario ir las 8 horas diarias, tendrás que ir las 8 horas diarias. Sí. Fíjate que aquí me sorprendió mucho cuando nos platicaba Monse, que ella estudia en la preparatoria igual que tú, pero además las horas que le dedica a SIL, no es un ratito, no, son horas en SIL. Y yo le decía a Monse, igual que te lo digo a ti, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para ir allá a la preparatoria 6, cumplir en tu caso, y luego las horas que dedicas a SIL? Yo a veces casi no dormía. ¿En serio? Sí, porque al SIL iba, llegué a ir 3-4 veces. El último periodo fui 2 veces por semana, pero al principio iba 3 veces a la semana, de 2 a 3 horas. Por decir, me acuerdo mucho los lunes, ¿no? Salía de la prepa como a la 1:40. Sí, turno matutino. Ajá, entonces esperaba un rato, me iba al SIL y acababa la clase como, creo que a las 7, 8. Sí, sí. Llegaba a mi casa y llegaba saturado de tarea. Y llevaba cansado, entonces lo que hacía era adelantar 2 horas tarea y me despertaba como a las 2 de la mañana a seguir. No, y he de decirte que Ulises iba adelantado los temas con respecto a los temas que estaba viendo en la escuela. El objetivo, por ejemplo, ahorita que estamos en verano, él ya está terminando lo que no le dieron en la escuela, nuestro temario de geometría analítica y trigonometría. Del 100% lo que le dan en la prepa equivale al 75% del temario que nosotros manejamos. Ahorita Uli está viendo ese 25% que le faltó ver en la prepa y ya en breve, esperemos que ya pronto termine ese 25%, va a estar empezando cálculo diferencial integral para cuando entre en la prepa. Ya llevas una ventaja. Ya llevas una ventaja, qué bien. Entonces obviamente esperamos la exención. Así fue lo que me pasó, sacaba 10 en los exámenes y todo, porque como iba adelantado del profesor. Sí. ¿Sacabas 10? 10, 9. Creo que el más bajo fue 8. El más bajo. Vamos. Por ahí nos preguntaban, estamos atrás de Parque Delta, entre Tajín y Xochicalco, sobre Obrero Mundial. Hay estaciones como la del metro Centro Médico y del Metrobús Etiopía y también otra estación Obrero Mundial. Pero además está Insurgentes y Cuauhtémoc y está el viaducto Miguel Alemán. Sí, o sea, sí, estamos con hay muchas vías de comunicación para llegar. Exacto. A Obrero Mundial número 490, cuarto piso. Ya hacen ejercicio además porque no hay elevador. No. Mira, recuerdo que el día que fui con ustedes, le pedí a una persona que me permitiera entrar porque yo no sabía cuál era el timbre del laboratorio de la planta baja. Amabilidad de esta persona, fíjate. Sí. Y lógicamente ahí me causó una buena impresión por él en lo personal, pero también por el negocio que representa. Claro. Que es un laboratorio, ¿no? ¿Laboratorio de qué es? ¿De análisis? Es un laboratorio de prótesis dentales. Ah, de prótesis dentales. Sí, no estoy segura de que sea. Sí. Pero tenemos muy buena relación con ellos. Sí. Muy cortés y muy amable. Sí, es verdad, es cierto, sí. Porque inclusive cuando bajé, ya ni siquiera les toqué a ustedes, sino que le dije a esta persona, digo, ahora voy de salida. ¿Me puede permitir la salida? Y entonces ya. Si no hubiera sido amable, no te lo hubieran abierto. No hubiera abierto. Ah, si yo no hubiera sido amable. Si tú no hubieras sido amable. Sin embargo, fuiste amable, sí, y es por verdad. Eso también tuvieron esa atención. Es cierto. De entrada y de salida, fíjate. Tienes toda la razón del mundo, Nash. Sí. Bueno, pues ya hicimos mención de que es un laboratorio. Yo no sabía de qué era, pero sí, por la actividad no se veía que fuera de análisis de laboratorio de sangre o de orina, ¿no? Ah, de prótesis dentales. No estoy segura, pero algo parece de dientes. Bueno, que vengan a platicarnos. Bueno. Sí, un día que los invites me dará mucho gusto. Perfecto. De veras. Son buenos. Mira, lo que tú has dicho aquí, Nash, ya lo confirmó Ulises. Qué importante que es que lo que tú hagas te impacte la familia, tu círculo de compañeros de estudio, la sociedad, tus vecinos. Claro.
Claro. ¿Con cuántos vecinos de veras nos llevamos bien donde vivimos? Que uno diga, sí, con mi vecino de al lado sí sé cómo se llama, nos saludamos, o el de enfrente. Y hay veces que a lo mejor la persona no te cae bien, pero tienes un trato amable. Lo cortés no quita lo bello. Así es cierto, es verdad. Isabel, ¿cómo estamos en tiempo? ¿Con qué quieren cerrar? Aquí una extracción que me gustó mucho. Por favor. Me gustaría compartirles. Adelante. La gente a menudo no es razonable, es ilógica y egoísta. Perdónalos de todas formas. Si eres amable, la gente puede acusarte de egoísta o tener intenciones ocultas. Sé amable de todas formas. Si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todas formas. Si eres honesto y franco, la gente puede engañarte. Sé honesto y franco de todas formas. Sí. Lo que tú puedes estar años construyendo, alguien podría destruirlo en una noche. Construye de todas formas. Si encuentras la serenidad y felicidad, la gente puede sentir celos de ti. Sé feliz de todas formas. El bien que haces hoy, la gente posiblemente lo olvidará mañana. Haz el bien de todas formas. Da al mundo lo mejor que tengas, e incluso podría no ser suficiente. Da al mundo lo mejor que tengas de todas formas. Sabes, en el análisis final se trata de algo entre Dios y tú, nunca entre tú y la gente de todas formas. Mira, qué pensamiento. Mira, Sil. Exactamente. Mira el pensamiento de Sil. Él lo preparó. Quiero presumirte que él lo preparó. Ah, ¿tú lo preparaste? Bueno, es una extracción que... No, pero tú lo preparaste, vamos. Ese trabajo, esto que está aquí escrito, es un trabajo de preparación para venir al programa. Está bien, los líderes se preparan. Llegamos ya al final. Isabel, creo que llegamos al final. Muy bien. Creo que fue una sesión muy productiva. Claro, ¿cómo te sentiste? Pues al principio un poco nervioso, pero ya después. ¿Tú, Marisa, cómo te sentiste? Pues nerviosa por él. No. Mira. Es el gusto de saber que esto es parte de su formación, ¿no? Claro, es verdad. ¿Y tú, Carla? Bien. Mira, mi hermanito ahí. Ah, muy bien. Bueno, luego te toca estar acá de este lado, ¿eh? Bueno. Isabel, muchas gracias. Nash, muchas gracias. Ulises, Uli. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, Carla. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Felicidades, Uli, que lo hiciste. Llegamos hoy a la tercera presentación de nuestro programa, en este jueves 5 de junio de 2014. Los esperamos aquí el próximo martes, Dios mediante. Pásenla bien. Hasta pronto. Hasta luego. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Su imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Su imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.